Creo que el reto de la industria 4.0 tiene varios caminos, pero hay que recorrerlos todos. El primero sería el generar una cooperación activa y una cooperación profunda entre el mundo de las tecnologías de fabricación, de la máquina herramienta, y el de las tecnologías de la información. Creo que hay un camino importantísimo en el ámbito de la cooperación entre las empresas de ambos mundos, y creo que ahí tenemos que trabajar mucho. Por otro lado, a la hora de hablar de 4.0, tenemos que ver cuáles son las aplicaciones reales que podemos dar a la industria. Con lo cual, el otro reto es ser capaces de escuchar a las necesidades del sector de automoción, del sector aeroespacial, del sector de ferrocarril, en general de los sectores industriales. Y por último, y no menos importante, creo que lo que tenemos que hacer es desarrollar las capacidades de las personas que se van a encargar de desarrollar este reto. Necesitamos tener personas con habilidades que se encierren dentro del mundo de las tecnologías de fabricación, pero también con una perspectiva muy amplia en cómo utilizar y cómo aplicar las tecnologías de la información en el mundo de la fabricación.